La fecha número 15 del campeonato de fútbol en la primera división de nuestro país nos reunía en el estadio Carlos Ugalde. El equipo de San Carlos recibe a la Universidad de Costa Rica y en la primera parte llegarían los tres goles del encuentro. Primero por el sector de la derecha ingresa el equipo universitario y en las piernas de Lemar Hernández queda la pelota para vencer al guardameta Jason Vega. De esta forma, UCR se ubica de primero en la anotación, 1-0 a favor del cuadro universitario. Posteriormente y únicamente 7 minutos después, nuevamente el cuadro universitario y ahora por intermedio de Freddy Álvarez conseguiría la segunda anotación. 28 minutos en la primera parte y ya vencía 2-0 el cuadro universitario a los Toros del Norte. Ya por el cierre de la primera parte y con los aficionados atentos en las graderías, llegaría ese cobro de pena máxima, donde Olman Vargas anotaría y de esta forma marcaría el 3-0 a favor de la universidad. Se termina el encuentro y los 3 puntos se los llevan los universitarios. 3-0 pierden los Toros del Norte. Fue una cosa muy rara la situación que se vivió en el primer tiempo, sobre todo en algunos momentos, porque creo que por ahí, no sé si alcanzamos los primeros 15 minutos, como que el partido estaba normal, digamos, para nosotros. O sea, llegamos varias veces, por ahí la U estaba controlando otras cosas y después vino un descontrol, vino un bajonazo muy bravo, muy difícil de salir, y creo que la U aprovechó con todo, o sea, aprovechó todas las oportunidades y también, como bien decís, pudieron haber aprovechado alguna más. Fue un descontrol no solo en lo futbolístico, creo que fue como una frustración por el primer gol que recibimos y no nos pudimos acomodar hasta que vinimos a la charla del entretiempo, y creo que el segundo tiempo, por lo menos, no sé si la U aflojó, pero creo que el partido fue lo normal que esperábamos. El próximo encuentro para la Asociación Deportiva San Carlos es de visita ante el cuadro de Carmelita.